¡Adelante! ¿Se puede? ¿Cómo Hola. Estáis? ¿Estáis bien, Tom? ¿Qué pasó? ¿Cómo está usted, maestro? Muy bien. Me alegro verle. Hola. ¿Qué? Yoko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro mucho de verte. Toma, siéntate, que debes de estar cansada de tanto hacer ejercicio. Que antes que nada quería darte las gracias por haber venido al programa desde tan lejos y en especial para la Noche Flamenca, que esté aquí con nosotros. No, a mí mucho honor de estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Yoko, una pregunta que desde luego se le ocurre a cualquiera cuando va uno a los festivales, a las peñas, a cualquier actividad flamenca. ¿Por qué gusta tanto el flamenco a los japoneses? Yo no sé, pero yo también me gusta tanto y cada día gustando más, ¿no? El flamenco hay algo misterioso, ¿no? Yo creo que hay actividad de flamenco, entendiendo japonés ahora, creo. Porque siempre viene público de mi tablao, eso, cuando después del show, y dice que muchas gracias. Estoy y gana de vivir otra vez, siempre dicen, ¿no? Mañana puedo trabajar bien, entonces que estoy muy contenta. Y además, mucha gente bailan, tocan, y ahora ya cantaron tampoco, también. Uh-huh. Pues muchas gracias, Yoko, por estar aquí esta noche. Yoko Komasugara, se cuenta de ella que allá por los años 60, viendo bailar a Pilar López en Madrid, sintió la llamada del flamenco y a partir de ese momento cambió su vida. Se dedicó solo y exclusivamente a aprender a bailar flamenco. Para este menester estuvo en varias academias, con varios maestros, entre ellos destaca Enrique el Cojo. Idas y venidas de Japón hasta aquí para pasar largas temporadas, asumir y embeberse en todo el ambiente flamenco. Esto le lleva a montar, y es un hito, el mejor tablao, se cuenta, uno de los mejores del mundo, que está en Japón, que es suyo, de su propiedad, así como una serie de academias. También es cierto que su baile tuvo dentro de la Bienal de Flamenco, de una de las ediciones, un programa especial muy admirado y muy comentado positivamente. Un espectáculo que se llamó Yo elegí el flamenco y donde cuenta artísticamente su vida. Yoko Komasugara ha venido expresamente para esta Noche Flamenca. Y es necesario también saber algo más acerca de la vida de esta mujer, que es el verdadero ejemplo de la admiración y el respeto que se tiene en Japón por nuestro arte flamenco. Yoko nació en la ciudad japonesa de Tokio, hija de un famoso maestro de música tradicional japonesa. Siendo muy joven comenzó a realizar estudios de ballet clásico y teatro en la Escuela de Arte Dramático de su ciudad natal. Mi padre quería ser maestra de danza japonesa, pero como es la primera vez que he visto un ballet clásico y estaba muy bonito, como otro mundo, ¿no? Yo empecé ballet clásico y luego vino Pilar López, el ballet de Pilar López, año 59, y yo la primera vez que he visto ballet español, así, y no sé, mi cuerpo como nunca ha sentido así. Y yo estoy buscando maestro, quiero hablar, quiero aprender, pero no había nada en Japón. Y hablando con mi hermano, y yo quiero ir a España. Dice que sí, vete si quiere. Entonces yo vengo a España. Así empezó, principio empezaba ballet clásico español. Yoko visita un café cantante de España y presencia por primera vez una actuación flamenca, lo que implica para ella no solo una sorpresa, sino un verdadero descubrimiento. Es el conocimiento del arte flamenco. Ella observa a la bailaora que se encuentra en el escenario y se queda prendada. A partir de ese momento, su sueño es poder llegar a bailar flamenco. Tú tienes que comprender que el flamenco es muy raro, tiene mucha guasa, se pasa mucha hambre, ¿sabes? Y eso es lo que da el flamenco. Muy malos ratos, mucha hambre, mucha fatiga,
Ahora es cuando tengo este mantoncito nuevo, tenía unos boquetes así de grandes. Antes, porque no daba el flamenco para más. Ahora el flamenco está un poquito mejor, pero la burra ya está muy vieja y ya acabó. Prupón es Sevilla a mí. Si no conocí Prupón, no estará aquí. Porque no sé por qué. Prupón tiene mucha fama de mujeres, ¿no? Yo antes, cuando conocí Prupón hace 30 años, un poquito más joven, un poquito más guapa, pero nosotros nos sentimos de amor. Desde el principio como amiga, ¿no? Y viajaba toda la Andalucía enseñando todo, cómo vivir artista, cómo vivir manager. Ahora estoy artista, pero otro lado, haciendo representante. He aprendido todo de Antonio. Cada vez que ella ha presentado un espectáculo en nuestro país, la crítica ha avalado su buen hacer no solo como bailaora, sino también como coreógrafa. Con su propia compañía, ha montado numerosos espectáculos, entre los que destacan Bodas de Sangre, Bolero, Yo elegí el flamenco o Carmen. Su obra Goya, Luz y Sombra ha obtenido en su país los más importantes premios que se pueden lograr. Yuko es una bailaora que sabe combinar las más depuradas técnicas con la pasión más ancestral del baile flamenco. Manos, pies, quiebros de cintura, desplantes no tienen secretos para ella. Sus movimientos, hechos arte en los escenarios de todo el mundo, han emocionado a todos los que han presenciado sus espectáculos.